Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a trabajar hoy en un preámbulo que necesitamos manejar antes de poder resolver la ecuación de la onda para el caso de intervalos finitos, puesto que ya cuando tenemos intervalos finitos, el problema se complica considerablemente bastante. Entonces, prácticamente la estrategia en ese caso es recurrir a el método de separación de variables y pues a partir de eso nos van a quedar dos problemas que podemos denominar o que caen dentro de la categoría de problemas de Sturm-Liouville. Entonces, eso va a ser necesario estudiarlos previamente antes de poder entrar en ese tema, ya que lastimosamente pues este tipo de problemas no se abordan en la clase de ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces, y vamos a tener que ver. Entonces, ya en eso, dejo entrever de que el problema de Sturm-Liouville es una ecuación diferencial ordinaria, de hecho, es una familia de ecuaciones diferenciales ordinarias, o mejor dicho, consiste en resolver una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal siempre, pero que contiene un parámetro, el cual nosotros necesitamos encontrar para que la solución tenga ciertas características que vamos a ir viendo. Entonces, para presentar el problema, considere la siguiente ecuación. La siguiente ecuación. Entonces, tenemos nosotros a de x como función. Luego la segunda derivada de y de x más b de x, la primera derivada de y más c de x por y, más lambda, que se va a ser un parámetro, d de x por y de x. Todo esto igual a cero. Donde, en primer lugar, lambda es un parámetro. Sí, vamos a poner que es un parámetro complejo, porque en general puede ser complejo, no hay ninguna restricción para que no lo sea. Y aquí, A, B, C y D son funciones reales, continuas. Y pues la función objetivo y de y es una función que en general perfectamente podría ser compleja. Es decir, toma valores reales, pero devuelve posiblemente valores complejos. Entonces, espera. Bien. Ahora resulta que nosotros podemos reescribir este problema de la siguiente forma. Podemos escribirlo como la derivada de una función p de x por y' de x más q de x más lambda r de x por y de x igual a 0. Entonces, para hacer este cambio, vamos a necesitar especificar quiénes son estas funciones nuevas, p, q y r. Entonces, donde p de x es esta exponencial, es como una especie de factor integrante, por decirlo así, pero solo es para conseguir este término. P y en consecuencia q de x sería p de x por b de x
perdón, c de x entre a de x y r de x sería p de x por d de x entre a de x. Y aquí queda como un pequeño ejercicio. Verifique que estas funciones convierten la ecuación, vamos a ponerle 1 a esta, y a esta 2, convierten 1 en 2. Un pequeño ejercicio. O sea, es un ejercicio de cálculo, entonces no lo vamos a desarrollar a completitud, simplemente que quede como ejercicio. Pero ok, entonces esa es la ecuación. La modificamos un poquito para hacerla más manejable y ahora vamos nosotros a añadir condiciones de frontera. Entonces, añadimos condiciones de frontera. De forma muy general, si vamos a atacar todos los problemas de un solo en ese sentido. Aquí las condiciones de frontera pues tienen más o menos la misma forma de las ecuaciones de, perdón, de las condiciones de frontera de ecuaciones diferenciales parciales. Que por cierto, no lo he puesto, pero en sí este problema está definido, o sea, esta ecuación está definida para x entre a y b. De hecho, x entre a y b, y aquí también, x entre a y b. De ahí pues tienen sentido estas condiciones de frontera. Y en este caso son homogéneas, debido a que son igualadas a cero. ¿Okay? Y estos alfa 1, alfa 2, b1 y beta 2 son, no pueden ser los dos cero, vamos a escribirlo, donde alfa 1 y beta 1 no son ambos cero. Y lo mismo para alfa 2 y beta 2. Los dos no pueden ser cero. Similarmente para alfa 2 y beta 2. Y sus signos deben ser tales que beta 1 entre alfa 1 sea negativo. Y beta 2 entre alfa 2 sea positivo. Obviamente, si uno de los dos da 0, pues estas expresiones no tienen mucho sentido. Sin embargo, es cuestión nada más del signo. Es decir, si tengo, por ejemplo, que alfa 1 es 0, pues en sí no es que colocamos el 0 directamente aquí, sino que vemos solamente el signo. Y el signo de 0, pues por convención, es positivo. O sea, no es que el 0 es un número positivo, sino que cuando se le aplica la función signo, la convención es que el 0 sea positivo. O retorne el valor de positivo en la función de signo. Entonces, si uno de estos dos fuese 0, significaría que el otro debe de ser negativo para que esto se cumpla. Y si alguno de estos dos aquí es 0, significa que el otro debe de ser positivo para que esto se cumpla. Entonces, esta es una relación más que todo de signos, no tanto de los valores. Obviamente, si los dos son distintos de cero, pues ya tiene más sentido verlo así. Y ahí no hay problema. Pero, ok. Entonces, para finalizar la descripción del problema, vamos a requerir o vamos a pedirles unas cuantas condiciones a estas funciones de aquí.
decir que una vez o para delimitar bien el problema requerimos que estas funciones tengan ciertas características. Que, sobre todo para fines de poder trabajarlo más eficientemente. Aunque como tal, podríamos decir que esta ecuación de aquí, esta ecuación diferencial, con estas condiciones de frontera, ese es el problema de Storm-Lovell. Ahora sí. Entonces, esta ecuación diferencial con estas condiciones de frontera es lo que consideraríamos como el problema de Storm-Lovell. Ahora vamos a añadirle unas restricciones a PQR para poder trabajar en algunas propiedades que en sí se cumplen para otros casos, y todos esos casos los vamos a resumir en un teorema, pero vamos a analizarlo para uno de ellos. Entonces, ahora requerimos que P de X, Q de X, R de X y P' de X sean continuas en AB y que P de X sea estrictamente positiva. Y lo mismo para R de X en el intervalo de AB. Y además, no es algo que podríamos pensar de, en primera instancia, pero además, alfa K y beta K, con K variando entre 1 y 2, no dependen del parámetro lambda. Ok, ahora, fijémonos de nuevo en la ecuación. Vemos que en realidad es fácil encontrar una solución para esta ecuación que también me cumple las condiciones iniciales. Perdón, las condiciones de frontera. Y esa es la función y de x igual a 0. Ven que si y de x es igual a 0, pues todo esto se cumple, tanto la ecuación como las condiciones de frontera. Esa es la que nosotros vamos a llamar en este contexto solución trivial. Entonces, podemos observar que y de x igual a 0 siempre es solución. Y se denomina solución trivial. Ahora, ¿cuál es el objetivo del, o si cuál sería el objetivo del problema de Storm-Lovell? Es encontrar valores específicos de lambda, es decir, valores específicos del parámetro, para los cuales existan soluciones no triviales. Ese es el corazón del problema de Storm-Lovell. Encontrar valores de lambda para los cuales hayan soluciones no triviales. A esos valores se les va a llamar eigenvalores, como autovalores de matrices, y a las soluciones correspondientes a esos autovalores o a esos eigenvalores se les llama eigenfunciones. O eso es como prácticamente los autovectores o los eigenvectores de una matriz. Es más o menos la misma relación ahí. Entonces, vamos a ver. Para tenerlo por escrito, el objetivo del problema de Storm-Lovell es encontrar valores
de lambda, eigenvalores. Para los cuales hayan soluciones no triviales. Y esas soluciones son las eigenfunciones. Ok. Ahora, esta noción de eigenvalor y eigenfunción es un poco rebuscada en este punto, porque ¿qué sentido tendría llamarle eigenvalor y eigenfunción como si fuesen eigenvalor y eigenvector como en álgebra lineal, si no tenemos una expresión más o menos como esta, como la típica de autovalores, que es a por b igual a lambda por b? Sí aparece un lambda, ok, pero no tiene esta forma. Entonces nosotros ahorita vamos a construir eso. Para construir esa forma y ya darle el sentido como si fuese una transformación, pues nosotros vamos a introducir un operador diferencial que nosotros vamos a llamar operador de Sturm-Liouville. Y ese operador es el siguiente. El operador lo vamos a llamar L, y cuando se lo aplicamos a una función y de x, el resultado es menos la derivada con respecto a x de p de x y prima de x, menos la derivada con respecto a x de y de x. Perdón, esto no va, esto es... Me salté un pasito aquí. Y esto menos Q de X por Y de X. Expandiendo esta primera derivada, pues nos quedaría la derivada, la segunda derivada con respecto a X. Aunque mejor voy a colocar la P primero. O sea, solamente estamos aplicando la regla de producto aquí, pero voy a colocar la P de X primero. Y ahora la segunda derivada con respecto a x de y de x menos p' de x por la primera derivada con respecto a x de y de x menos q de x por y de x. Entonces, para ver aún más claro ¿quién sería el operador? Vamos a quitar el y de x. Entonces el operador L sería simplemente menos p de x por la segunda derivada con respecto a x. ¿De qué? Eso es parte de ser un operador. Nosotros vamos a aplicar este operador a ciertas funciones. Entonces, en esta primera parte, el operador consiste en sacar la segunda derivada con respecto a x, luego multiplicar por menos p de x, luego tendríamos esto, que sería que a eso que obtuvimos antes habría que restarle la primera derivada de la función que, en la que estamos evaluando y multiplicarla por la derivada de p de x. Y por último, multiplicarla por q de x. Entonces vean que si yo multiplico, de cierta, como, si ponemos como multiplicar entre comillas, el y de x a este operador L, lo que obtengo es justo la ecuación de arriba. Pero en realidad no es una multiplicación, o podría verse como sí, pero técnicamente es una aplicación del operador. Aunque en principio como funciones se viese como una multiplicación. ¿Ok? Entonces, así. El
la ecuación diferencial puede escribirse como L y de x igual a lambda r de x por y de x. Si se preguntaba por qué estos signos negativos, es porque se construye de tal manera que si yo expando esto y dejo el y, el lambda r de x, y de x en este lado y todo lo demás lo paso al otro lado, pues todo eso va a ir con signos negativos. Entonces, de ahí es donde se ve que la ecuación diferencial pues nos queda de esta forma. Y si se fijan aquí, esto es como que yo tuviese una matriz, pero en realidad es un operador. Aquí es como que tuviese un vector, aunque es una función. Aquí yo tengo mi autovalor, o mi eigenvalor, y aquí el vector de nuevo. Ok, ¿y qué es esta R entonces? Esta R de X se conoce como función de peso. Entonces se conoce como función de peso. El caso usual o el caso típico es que R de X sea una función constante y sea igual a 1. En este caso tenemos un problema de autovalores clásico, porque tenemos la forma L por Y igual a lambda por Y, eliminando la dependencia de X. Aquí ya se ve aún más la similitud con un problema de autovalores. Entonces, este es el problema de autovalores típico. Y cuando R de X no es idénticamente 1, no es una función constante igual a 1, pues básicamente se le llama función de peso. Sigue siendo un problema de autovalores, pero el problema de autovalores tiene una función de peso aquí. Es una ligera modificación en ese sentido. Ok. Ahora, resulta que, a pesar de que nosotros dijimos inicialmente que lambda podría ser un número complejo, resulta que son reales. Y lo vamos a proceder a comprobar a continuación. Entonces, para comprobar eso, considere dos eigenfunciones. Eigenfunciones y sub n de x y y sub m de x correspondientes a los autovalores o a los eigenvalores lambda sub n y lambda sub m. Tenemos que si estas dos son funciones correspondientes a estos eigenvalores, entonces cada una satisface esto de acá arriba de la siguiente forma. Tenemos que L aplicado a Y sub n de X es igual a lambda sub n por R de X, Y sub n de X. Y lo mismo tenemos con la otra. Tenemos que L, Y sub M de X, va a ser igual a lambda sub M, R de X, Y sub M de X. Pero esta de aquí vamos a tomarle conjugado. Esto es simplemente parte de la estrategia para la comprobación de que en realidad todo es en valor y es real. Entonces vamos a tomar aquí el conjugado de esta ecuación. Entonces, en el libro toman el conjugado como una estrellita. En lugar de la línea que va encima del número, el conjugado es A estrellita. Entonces, eso va a ser el conjugado. Ahora, si yo saco el conjugado del lado izquierdo, yo tengo el operador L y la función Y n de X. Ahora, para ver cómo sería el conjugado de esa parte de ahí, del operador L aplicado a Y sub n de X, note que el operador L es lineal, la derivada es lineal,
con lineal nos referimos a que las constantes las saca, o sea que las constantes las saca y que la suma también la separa. La derivada cumple eso, derivada de una suma, es la suma de derivadas. Derivada de una constante por función, saca la constante. En ese sentido hablamos de lineal. Entonces, esto es un operador lineal, puesto que las derivadas son lineales. Y aparte, es un operador lineal real, porque los coeficientes que acompañan a las derivadas son funciones reales. Entonces, esto es un operador lineal real. Entonces, si es un operador lineal real, el conjugado no le hace nada al operador, pero sí transformaría la función y sub n de x, porque dijimos que las soluciones podían ser complejas. Entonces, tendríamos L y sub m conjugado de x igual a, y al lado derecho tenemos que r de x es una función real, pero lambda sub m puede ser un valor complejo, y y sub m también puede ser complejo. Entonces, eso sí tendrían conjugados. Ok, ahora vamos a hacer varios pasitos aquí. Voy a llamar a esta ecuación A y a esta B. Entonces, hacemos y sub m conjugado de x por la ecuación A menos y sub n de x por la ecuación B, e integramos de A a B con respecto a x. De A a B con respecto a x. Entonces eso nos va a quedar una resta de dos integrales, o la integral de una resta, como se quiera ver, pero es mejor la resta de dos integrales. Primera integral de A a B de la primera ecuación por y sub m de x. Entonces sería y sub m conjugado de x por L y sub n de x de x menos la integral de A a B de y sub n de x por L y sub m transpuesto conjugado, perdón, de x, ese es el lado izquierdo, y al lado derecho lo que nos queda, en este caso si vamos a simplificar las integrales, note que estos lambda no dependen de x, y tenemos en los dos r de x, y por la forma de multiplicar, en este primer producto vamos a tener y sub m conjugado por y de sub n, y en el otro producto vamos a tener y sub n por y sub m conjugado. Así que en los dos están el r de x y el producto de y m conjugado y y n. Entonces, la simplificación de la resta de las dos integrales de estos dos términos, multiplicados por el coeficiente que marca aquí y aquí, sería lambda n menos lambda m conjugado por la integral de a a b de r de x, y sub m conjugado de x, y sub n de x, de x. Bien, entonces, vamos a analizar estas dos ecuaciones, estos dos lados de la ecuación por separado. Para empezar, veamos que el lado izquierdo se puede escribir de la siguiente forma. Veamos que el lado izquierdo de la ecuación puede escribirse como P de X multiplicado por
la derivada de y m conjugado de x con respecto a x por y sub m n y n de x menos y m conjugado de x por la derivada de y n de x con respecto a x. Y esto evaluado desde x igual a hasta x igual b. ¿Cómo es que se llega a esto? Pues lo que hay que usar, o lo que hay que sustituir, mejor dicho, es, se podrían juntar las dos integrales, por eso no hay problema, pero este operador L de Y, L evaluado o aplicado a YN y L aplicado a YM conjugado, debemos de utilizar esta expresión de aquí. Entonces, vamos a ver. Okay, entonces resulta que cuando nosotros hacemos la resta, estos términos se terminan cancelando y con nosotros se puede hacer un arreglo. O sea, es simplemente unos cuantos arreglos de cálculo los que hay que hacer ahí. Pero el término que corresponde a esta parte se va a cancelar al hacer la resta. Y este de aquí al final les va a quedar una especie de producto. O sea, hay que hacerlo encajar como tal. Pero sí va a quedar como una especie de producto. Y esta derivada se va a mantener por ahí. Por lo tanto, si nosotros integramos una derivada, pues lo que nos queda es lo de adentro evaluado desde A a B. Simplemente que lo de adentro aquí está todo esto y eso es parte de lo que hay que construir. Y si no se lo estoy diciendo es porque aquí esto queda como ejercicio. Comprobarlo. Es decir, tomar estas dos integrales, esta resta de las dos integrales del lado izquierdo nada más, sustituir los valores de L de L en la forma que gusten. Yo lo haría con esta de acá arriba, pero pueden utilizar la de abajo también, si les parece mejor. Pero que utilicen esta expresión de aquí, sustituirla en estas integrales, hacer las simplificaciones adecuadas y llegar que el resultado de la integración del lado izquierdo es igual a esto. Entonces ahí hay un considerable ejercicio por realizar. Ahora, aplicando las condiciones de frontera, se puede comprobar que esta ecuación que le voy a llamar 3. Bueno, no es una ecuación, sino esa expresión es 0. ¿Cómo así? Bueno, si se fijan, esta expresión en realidad lo que hace es evaluar aquí P de X y luego YM conjugado y YN de X y aquí YM conjugado y la derivada de YN de X, que son expresiones que nosotros conocemos a través de las condiciones de frontera. Aquí se fijan, tengo o puedo conocer una relación, mejor dicho, entre la función y su derivada evaluadas en cada extremo. Entonces, haciendo una sustitución, por ejemplo, poniendo las derivadas en términos de la función original, usted sustituye eso en esta resta que está aquí. Y pues resulta que eso le termina dando 0. En realidad, si usted evalúa en x igual a a, eso le va a quedar 0. Y si evalúa en x igual a b, le va a quedar 0. Y cuando haga la resta, pues le va a quedar 0 menos 0. Pero eso es
lo que se puede comprobar aquí. Que si usted lo evalúa en x igual a a, esto de aquí va a dar 0, haciendo sustituciones con las condiciones de frontera, y lo mismo con b. Entonces, otro ejercicio aquí es comprobar esto. Este es mucho más fácil que el anterior, porque solamente es hacer un par de sustituciones y ya todo cae. Ok. Vamos a ver. Bien. Entonces, si toda esta expresión de aquí es 0, vamos a retomar esto de aquí. Porque si esto es igual a 0, toda esta resta de integrales es igual a 0. Esto nos deja una relación interesante que vale la pena mencionar. Por lo tanto, tenemos que la integral de a a b de ym transpuesta, conjugado de x por el operador L aplicado a yn de x, esto es igual a la integral de a a b de yn de x por el operador L aplicado a ym y conjugado de x. Entonces, resulta que esta relación es importante porque un operador que cumpla esta relación se le llama hermítico o autoadjunto. Estas son dos expresiones que se utilizan bastante, sobre todo en una teoría más general llamada teoría de operadores, que a veces se suele ver en espacios normados, por ejemplo. Sin embargo, esa teoría se puede hacer descender a este nivel, simplemente diciendo lo que un operador que cumpla esto se llama hermítico o autoadjunto. ¿Sí? Por cierto, como comentario, resulta que la teoría de operadores es bastante general y al mismo tiempo tan simple como entender matrices, o tan complicado como entender matrices. Entonces, eso solo como comentario. Si usted maneja matrices, pues esa parte de teoría de operadores es como una generalización, por decirlo así. Ok, ahora, aquí la conclusión entonces es que el operador de Sturm-Liouville es hermítico, o también se le puede llamar autoadjunto. Entonces, eso es una conclusión, por lo que el operador de Sturm-Liouville es hermítico. Ahora, ya jugamos con el lado izquierdo de esta igualdad. Ahora vamos a jugar con el lado derecho. Ahora veamos que lambda n menos lambda m conjugado por la integral de a a b de r de x y sub m conjugado de x y n de x, esto es igual a 0. Ahora, tenemos dos casos aquí. Cuando m es igual a m, o mejor dicho, tenemos un caso por analizar aquí. Cuando m es igual a n, la integral no puede ser 0. La razón por la que no puede ser 0 es porque si m es igual a n, entonces yo aquí estoy multiplicando un número por su conjugado. Así que en ese caso, la integral, o lo que la expresión que tendríamos es esta.
Vamos a hacerlo así. Entonces, si yo tengo un número por subconjugado, eso lo que me devuelve es el módulo al cuadrado. Ok, entonces, esta es una función que es mayor o igual que cero. Y r de x es una función estrictamente positiva. Y de hecho, permítanme, nosotros sabemos que esta función yn de x no es igual a cero. O sea, no es idénticamente igual a cero. Porque si no sería la solución trivial y las eigenfunciones, por definición, son no triviales. Entonces significa que esta función es continua en alguna, mejor dicho, es positiva en algún intervalo entre a y b. Toda la función elevada al cuadrado. Por lo tanto, esta integral es imposible que sea igual a cero. Por simplemente el hecho de que si yo tengo un integrando positivo, entonces, digamos de aquí, de a a b, entonces en algún punto, digamos que esto podría empezar siendo cero, tal vez. Eso no es problema. Pero en algún punto se tiene que levantar de ahí. Algo más o menos así podría ser. Entonces, esta pequeña parte que está por encima del eje X, lo que me devuelve es un área bajo la curva positiva. Por lo tanto, y ninguna función continua cuyo integrando sea positivo, es decir, que tenga región positiva, así, va a hacer que la integral de cero, por lo que les comenté, el área bajo la curva pues sería positiva. Entonces, esto no puede ser cero, la integral. Así que la puedo mandar a dividir. Y me queda y sub n igual a y sub n conjugado. ¿Y qué pasa cuando un número es igual a su conjugado? Por lo tanto, y sub n resulta ser un número real. En otras palabras, como el y sub n en realidad es cualquiera, nunca dije o nunca le di alguna propiedad al autovalor o al eigenvalor, pues prácticamente lo que hemos comprobado aquí es que todos los autovalores, todos los eigenvalores, son reales para el problema de Sturm-Liouville. Ok, ese es un primer dato. Ahora un segundo. Por otro lado, cuando lambda m es distinto de lambda n, porque ya nos podemos olvidar de este conjugado de aquí porque son reales, nos podemos olvidar del conjugado en los eigenvalores. Entonces, si tenemos autovalores distintos o eigenvalores distintos, pues claramente esta cantidad de aquí va a ser distinta de cero, puede mandarse a dividir, y lo que nos queda es que la integral va a ser igual a cero. Entonces nos queda que la integral de AB de R de X por Y sub N de X por Y sub M conjugado de X es igual a cero. Y esto sí es perfectamente factible. Esto no es como el caso anterior, porque aquí Y sub N de X no necesariamente sea positivo y este de aquí tampoco. De hecho, podrían ser complejos. En ese caso no tendría ni sentido hablar de positividad. Entonces, de aquí no se le aplica el mismo criterio que antes. Antes sí, porque esto era un número real, mayor o igual que cero, y esto es un número, el r de x era estrictamente mayor que cero. Pero ok. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa es que, o mejor dicho, esta relación de aquí tiene un nombre en particular. Esta relación entre eigenfunciones recibe el nombre de ortogonalidad. Recibe el nombre de ortogonalidad.
Entonces, lo que podemos decir es que eigenfunciones funciones asociadas a diferentes autovalores son ortogonales. Y pues la razón para que a nosotros nos interese la ortogonalidad es porque por ahí uno llega a una cuestión que se llama completitud, que es justo la que estamos buscando, que esa la vamos a poder trabajar esta mañana, pero antes de irnos hoy hay una cosa más que quiero definir. Podemos definir la norma de una función y sub n como, y la notación es esta, la norma de y sub n al cuadrado. En este caso es norma cuadrada porque está en elevar al cuadrado. La norma como tal es solamente sin elevar al cuadrado, pero la norma cuadrada sería esta. La integral de a a b de r de x por el módulo de y sub n de x al cuadrado de x. Pues esto recibe el nombre de norma. Si alguien tiene alguna experiencia con normas en algún momento, pues mucho mejor. Pero básicamente las principales propiedades de una norma es que si la norma es igual a cero, la función y n de x tiene que ser cero. Esa es la única posibilidad. Y que si la función no es igual a cero, entonces esto es estrictamente positivo. Otra de las propiedades es que aquí, si nosotros tomamos o multiplicamos esta función por algún número complejo, pues lo que sale es el número complejo en módulo. Y aquí saldría al cuadrado también porque está un cuadrado elevando a la norma. Pero la norma sacaría en módulo las constantes. Digo en módulo porque podrían ser perfectamente complejas. Y además cumplen la desigualdad triangular, pero ahí no nos vamos a meter mucho a detalle porque no es una clase de espacios normados. O no precisamos concretamente de las normas. Ok. Entonces, finalmente, solo vamos a enunciar los tipos de problemas de Sturm-Liouville. Y con esto terminamos porque solo son tres. Primero, problema regular. Que es cuando P de X es mayor que cero. Y R de X es mayor que cero, estrictamente, en el intervalo de A a B. Que es tal como nosotros lo desarrollamos las últimas propiedades ahí. Otro problema es el problema singular, que es cuando P de X es mayor o igual que cero y R de X es mayor o igual que cero en A, B. Entonces, es posible que sean cero en algunos puntos. Y por último tenemos el problema periódico, que es cuando P de A es igual a P de B y R de X es estrictamente positivo. Entonces, note que el problema periódico es similar al problema regular, pero no exactamente el mismo, porque no pedimos en ningún momento que
que sea estrictamente mayor que cero. Simplemente que la función y termina en el mismo punto en el que inicia. Eso lo que nos garantiza es que la función está acotada, pero de ahí nada más. Podría tener perfectamente valores negativos. Pero bien, entonces, estos son los tres tipos de problemas. El día de mañana vamos a ver unas cuantas propiedades en forma de un teorema, solo para saberlas. Y vamos a desarrollar un poquito una teoría basada en productos internos para luego pues poder definir la serie de Fourier generalizada. Y con la serie de Fourier les platico el teorema de completitud. Y luego de eso podemos ver los ejemplos de problemas de Storm-Liouville, que es prácticamente lo que queremos llegar. Queremos ver cómo resolver problemas de Storm-Liouville, pero para ello necesitábamos toda esta teoría. Pienso que vamos a dedicar prácticamente toda la semana a este capítulo 4, el resto de la semana, porque es sumamente necesario. Y posiblemente la siguiente semana estemos atacando el problema de la onda para intervalos finitos a través de series de Fourier, que es el método que termina llegando a partir de resolver un problema de Storm-Liouville, que se genera a partir del método de separación de variables. Y dependiendo del tiempo, voy a ver si incluimos en este parcial lo de la transformada de Laplace para resolver la ecuación de la onda. Pero eso lo voy a ver. Igualmente, como en transformada de Laplace se ve en ecuaciones diferenciales ordinarias, pues solamente va a hacer que nosotros estudiemos cómo aplicarla y no revisar toda la transformada desde el principio. Pero bueno, entonces esa parte se las voy comentando. Ok, lo del examen, fíjense que tengo que revisar una cosa, porque estaba para el primero, pero creo que esa fecha hay prueba de aptitud académica. Entonces voy a consultar qué procede ahí, si los exámenes se cancelan y se mueven para después, pero de momento digamos que está para esa fecha y no antes. Es decir, antes del 1 no va a ser. En todo caso, podría ser después. La siguiente semana, tal vez. Pero bueno, esa parte yo se las voy a ir comunicando. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta desde que terminemos hoy. No, Oli. ¿Sí? No, Oli. Todo entendido, Oli. Excelente. Bien, entonces, por hoy quedamos por aquí. Tienen los mini ejercicios de la clase de hoy. Revisar esas propiedades que se cumplan para que se entretengan hasta mañana. Por lo demás, los dejo aquí. Que tengan feliz tarde. Bien. Gracias, Lili. Gracias.